This 70-year-old Swedish cardiologist is the inventor of the marine buoy at the heart of the HiWave project. It is designed to turn its movement riding sea waves into electrical energy. This is a challenge for which Iberdrola is collaborating with the University of Stockholm, the Swedish company Core Power, the Portuguese Marine Research Center, and the European Institute for Innovation. In his house on the island of Tinningö, in the Stockholm archipelago, the inventor explains to us the similarity between the functioning of the heart and the marine buoy. The first prototype floats near his house. La línea de desarrollo de I+D básicamente se centra en la optimización de los activos que tiene Iberdrola, en la mejor explotación, en la mejor calidad de servicio, pero también parte de ese presupuesto de I+D se dedica a otro tipo de tecnologías que no son tan inmediatas, pero que sí que en el futuro pueden ser una alternativa energética para el mix muy, muy potente. La particularidad de este proyecto es que el diseño está enfocado a construir un equipo ligero, pequeño, que sea fácil de instalar y reduzca costes de mantenimiento. In the University of Stockholm, tests are being carried out on a scale model of the buoy. In 2018, the project should be up and running. La cosa es que para mí este proyecto como da esperanza en la manera de producir energía en el mundo y que lo que veo que hay muchas opciones ahora de producir energía de una buena manera y este para mí es una nueva opción que tenemos para Europa y para muchos países porque la energía del mar tiene un potencial tan grande y este es para mí es el primer proyecto que muestra que se puede hacer, que se puede tratar de convertir esta energía y usarla. Y lo que veo también es que para estudiantes le pueden ayudar también en sus estudios de saber lo que quieren hacer y que saben que se puede trabajar con proyectos buenos para el futuro. Iberdrola, the world leader in renewables, invested 170 million euros in renewable energy research, development and innovation, searching for new sources of clean energy. Iberdrola, dentro de todas las utilities que hay en el mundo, es de las pocas utilities donde la innovación es una palabra muy importante en vuestra estrategia de negocio. Entonces, que Iberdrola esté, igual que tantas otras utilities que tenemos dentro del consorcio, es enormemente importante porque es transformar una idea en una tecnología en un punto de mercado, que al final beneficia a la sociedad, a vuestros campos de resultados, al tecnólogo, al investigador y a los centros que estamos invirtiendo para que toda esa cadena de valor sea un éxito al final. Tú quieres comprar tus kilovatios producidos quemando carbón y gas, que nos cuesta, que es sucio, o quieres consumirlos con este tipo de cosas. La respuesta es evidente. Iberdrola, the world leader in renewables, invested 170 million euros in the renewable energy research, development and innovation, searching for new sources of clean energy.